bar del Fairmont Hotel San Juan. Pero mira, pero no, 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 no,
Oye, ¿y ustedes conocen la clave? ¿Saben cómo se la clave? ¿Cómo dice? Mama, hey mama, hey mama.
Dame lo caliente, que se está sabroso. El sancocho preto, color de tu carne.
Color de tu carne, tú tendrás que darme,
aplaudan ustedes mismo, bailador. Oye, qué bien. Qué chévere. Qué bueno que la está pasando bien esta noche con nosotros aquí en el Hotel Fairmont San Juan. Así que seguimos, tenemos música para ustedes, para que ustedes se lo disfruten, lo gocen, lo bailen. Así que, para que no se lo cuenten, seguimos con ustedes. Ritmo sabroso. Te quieres dejar y no lo voy a sufrir.
Thank you.
gracias. Oye, somos Tropicalia. Estamos muy contentos de estar esta noche con todos ustedes. Gracias por estar aquí. Pasándola bien con nosotros aquí en el Chico Bar del Fairmont Hotel San Juan. Muy buenas noches por aquí José Ortiz, el chef de YouTube. Mire, y nos encontramos nada más y nada menos que aquí en el Hotel San Juan con Tanya Aponte, esa tremenda cantante del grupo Tropicalia. ¿Cómo te encuentras, Tanya? Hola, muy bien mejor. Oye, Tanya, vimos que lo que están tirando es un repertorio ahí de película, como dicen. ¿Cómo te encuentras cantando ese repertorio tan tremendo y exitoso que ha sido? Mira, canciones de Celia, canciones de Rubén Blades cantar, bueno, tiraron las puertas por la ventana. ¿Cómo te encuentras cuando interpretas ese repertorio? Pues a mí me encanta honrar a lo que fue la reina de la salsa, Celia Cruz. Me encanta la música tropical, me la disfruto mucho, así que para mí es un honor, un privilegio hacer música y hacer este tipo de música, y pues aquí con el grupo Tropicalia. Oye, ¿desde cuándo cantas con el grupo Tropicalia? Alrededor de 4 años más o menos, pero hubo una interrupción con lo de la pandemia, que estuvimos como año y medio fuera, así que, pero como un transcurso de 4 años, de 2019 a finales. Oye, te vi cantar con una fluidez, con una dicción bien clarita. Yo dije, esta nena tiene que haber nacido cantando con un micrófono. ¿Cómo fue tu formación? ¿Cómo llegas a lo que es el canto hoy en día? Bueno, no canto desde pequeña en sí como frente, pero sí desde estudio música desde niña. Estudié en la Libre de Música, así que pues la música siempre ha estado conmigo desde pequeñita. Y cantar se dio con el tiempo, ya grande, pues con un deseo que yo quería cantarle a mi abuela, y por ahí siguió entonces explorando ese talento que tenía y que no había sacado a la luz por mi timidez y por diferentes cosas. Y pues estoy ahora cantando con Tropicalia y también con oportunidades así, con trío, donde yo soy la vocalista principal o haciendo coro. Oye, la verdad que en Puerto Rico hay talento, como dicen por ahí, tú le das una pata a una piedra y te canta en vez de golpearte. También pude ver que dominas el merengue, canta salsa, de todos esos géneros, de todos. ¿Cuál es el más que te gusta a ti personalmente? Me gusta más la salsa. Me identifico más con ese ritmo, con esa energía. Me gusta mucho más, me disfruto mucho más la salsa, pero también me encanta cantar el merengue, ¿sabes? Los dos géneros me gustan. Pero si fuera a ser un proyecto mío, pues me iría mucho más por la salsa. Oye, hablando de la salsa, ¿qué artista ha influenciado en tu vida que tú dices, contra, algún día me gustaría cantar con X persona, o esta música que tú estás cantando, ¿quién ha sido una motivación para que tú hayas escogido cantar esos temas de salsa? Pues mira, la primera motivación ha sido Celia Cruz. Me encanta la forma de interpretar, además de su forma de interpretar y del respeto que le tenían y su talento. Pues me gustaba también, pues por entrevistas y eso, su carácter, su esencia. Y pues nada, ella ha sido parte de mi inspiración, además de La Lupe. Pues ya, si nos vamos a hablar de gente que está vigente actualmente, pues me gusta mucho Gilberto Santa Rosa. Estamos en vivo, no se apuren. Estamos aquí, miren, en el Hotel San Juan. Esto está encendido. Pues entonces, mira que Gilberto también te gusta como... Me gusta mucho Gilberto Santa Rosa. Víctor Manuel, actualmente soy vocalista, corista de él. De la nueva generación, admiro mucho a Anthony García. Oye, excelente, ahora que dice Anthony. Y pues sí, han sido muchos. Oscar de León me gusta mucho.
hay artistas cubanas que me encantan un montón. Hay Menú Viola, Brenda Navarrete, Daime Arocena. O sea, el repertorio es amplio, ¿no? Sí, esa Menú Viola es. Mucha influencia y oportunidad de aprender de muchos artistas. Oye, lo que sí pude ver, que aunque eres un poco tímida, cuando subes esa tarima, te transforma, te vuelve, olvídate, lo máximo. Gracias. ¿Qué es lo que te ocasiona que, aunque seas tímida, cuando tú subes la tarima, te conviertes en una cantante toda profesional? Pues esto ha sido un proceso para mí, pero entiendo que ya estoy siendo honesta con lo que siento y eso es lo que transmito. Estoy siendo honesta conmigo y con lo que estoy escuchando y con lo que estoy haciendo, porque pues amo la música, amo cantar y cada vez pues me siento más libre estando en un escenario. Así que me transformo, no sé, es algo que me lo disfruto. No, me di cuenta. Entonces te vi también que dominas el baile. ¿De dónde viene entonces eso del baile? Es que sí, desde pequeña también bailo, también fui instructora de baile en residenciales públicos, así que también el baile fue sí. Lo que comenzó, entre el baile y la música, pero el baile fue desde mucho más pequeña que me gustaba y pues fui adquiriendo conocimientos en esa disciplina. Pues mira, Tanya, antes de finalizar, ¿algún saludo que quieras enviarle a alguien? A tu público. Pues un saludo a todas esas personas que siempre me envían energías positivas, que me admiran, que me quieren, también saludo a todas esas personas que no conozco, que los invito a que me sigan en mis redes sociales, en Instagram como Tanya Music, en Facebook como Tanya Aponte, y que puedan ver lo que hago. Así que síganla porque no se van a arrepentir. Hay talento de verdad. Gracias. Pues mira, pues vamos para la tarima que te están esperando allí. Para allá voy. Vamos para allá. 0-12, no vaya, así que no dejes de bailar. Este tema sabroso dice así. Thank you.
Thank you.
Disfrute la baile. Así que quédese con nosotros. Esto apenas continúa, apenas comienza. Todavía nos queda mucha más música. ¿Cómo? Pero positivo, si no piensas
gracias. Y ahora nos vamos a tomar un pequeño receso, pero regresamos en unos minutitos. No se vaya nada. Vamos.